perdiste, querido hermanito. ¡Trampa! No. ¡Sí! ¡Cuidadote! ¡Dios! ¡No! ¡Que sí! ¡No! ¡Que sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡No! Es injusto, tío Oscar, tú no puedes. Claro que sí, preciosa sobrinita. Tengo el deber de evitarte sufrimientos, mija. Pero, tío. Nada. Se lo prometí a tu madre, querida hermana mía, que esperemos esté gozando en el paraíso. Ay. Por el momento, él manda, querida. Ha ganado tu dote y el derecho a decidir. Un momento. ¿Decidir? ¿Y qué tanto derecho tienen ustedes de meterse en mi felicidad? Yo no objeto nada para tu felicidad, querida. Es este. Ni yo tampoco. Solamente que no consentiré en darte esa dote para que te cases con ese patán vividor. Pero Alex no es nada de eso. Él es adorable. Y lo más importante, él me quiere. Te quiere por los millones que puedes heredar de nosotros, niña. ¿Qué? Nada, nada, querida. Ahora más vale no insistir. No lo harás cambiar de opinión. ¡Ah! ¿Y la revancha? ¿Cuándo? Tomorrow. In Spanish, mañana, pequeño chivo. ¿Quién? ¡Me! Ay, le digo chivo y me hace como borrego. ¿Cuatro? ¿Otro cuatro? ¿Un rey? ¿Otro rey? ¿Diez? Me llevo el monte. ¿Sí? Sospecho, querida, que tu dote se ha perdido. Bueno, al menos, mientras insistas en tus locas ideas de casarte con ese vividor. Oscarín. Sí, Pi. ¿Podrías, digo, si no te es molesto, pagar tu carta? Así yo juego mientras tú sigues organizando todas tus canastas. ¿Topo mapa? Upu, sipin copo. ¿Sipin copo? Sipin. ¿Qué crees? ¿Qué tú? Chao. Querida, todavía no hemos perdido la guerra, querida. ¡Revancha! 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 ¡Hemos empatado la competencia! ¡Revancha! ¡Yo quiero la revancha! ¡Hack! Alex, tengo miedo. Tranquila, Pimpollo, tranquila. Tío Emilio ganará. Ya ganó a la canasta. Lo único que le hace falta es ganar al ajedrez y se acabó la danza. Tendrás tu dote y podremos casarnos. ¿Y si perdiera? ¿Y si volviera a perder? ¡No, hombre! Ah, no. Si eso pasara, como Romeo y Julieta. Nada de dinero, pero sí mucho amor. Nos casaríamos de todas formas, ¿verdad? Sí, seguro, seguro. Pero... ¿tú no crees que el dinero ayude mucho a la felicidad? Piénsalo. ¡Alex! Puedes meterte cuando quieras, ¿eh? Está calentita el agua. ¡Hack! ¡Ah, sí! Sí.
se quita. Jaque. Regreso. Ay, es imposible ganar. Seguiremos empatados. Sí, empatados. Pero mañana nos veremos en el póker. Bueno. ¡Ay! ¡Otro as! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡No puedo creerlo! Ustedes han hecho de esto una cosa personal. Han estado haciendo de mi futuro y felicidad simples fichas. Tan solo para ponerle pimienta a su cochino juego. ¡Tramposo! ¿Guau? Es inútil. Jamás podremos ganar. Desgraciadamente, somos un asco de mañas, sí. Hermano. Ocho ases. Sí. Esto es el colmo. Nos conocemos hasta el 80. Sí. Hemos usado todos los trucos habidos y por haber. Creo que Nubia tenía razón. En nuestro afán por vencernos, hemos olvidado el verdadero propósito de nuestra jugada. Esto es, si la autorizamos a casarse con Alex o no. Tú dices que sí, yo digo que no. Sería mejor que tú y yo nos olvidáramos y la dejáramos decidir. Jamás. Nubia es una pollita ingenua. Y es nuestro deber protegerla de las garras de ese gavilán. Sabía que no cambiarías de modo de pensar. Así que he ideado algo para decidir este asunto. Una carrera. ¿Nosotros? Pero si ya no estamos para esos trotes. No, nosotros no. Cada uno elegirá un campeón para que lo represente. Y el que gane, aparte del asunto de Nubia, será el dueño del millón. ¿El millón? No te hagas. El millón de pesos que constituirá la dote de nuestra sobrina. Creo que es interesante. Bueno, ¿y ahora qué tiempo tenemos para presentar a nuestros competidores? ¿Te parece bien el 20 de agosto? ¿48 horas? ¿Te parece poco? No, suficiente. Bien. Pues tienes un grave problema por resolver. Te deseo suerte. ¿Que tengo un problema? Buscar un campeón. Pues yo ya lo tengo. Ahí está la Alex, cosa.
ni más ni menos que Alex. ¿Ya perdiste? No. Yo, para estar en condiciones, me marcho en trote yoga. Y yo me jalo a la pedraza. Buenos días, Oscar. ¿Me mandaste llamar? Buenos días, mija. Aún no has conseguido a tu candidato, ¿verdad? Todavía no. Y hoy se cumple el plazo. Aún me quedan 4 horas. Tío, ¿por qué no deciste si me dejas casar con Alex, sí? ¡Jamás! Ya se me fue. Pero si él me quiere. Ah, mira, lleva el coche al mecánico y diles que está fallando mucho, que me urge el arreglo. Está bien. Ah, y que no se les olvide el consabido 10% de descuento. Ya picó, ya picó, ya picó, picó, picó mosco. Ay. Como si fuera un calcetín. Me pisas todo el día. En el suelo me traes. Arrastrado por tu amor. Como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté roto. Que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir. Órale, maestro, ya le llegó su dolor de corazón. Eso era lo que me faltaba, nada más. Nos vemos antier, ¿eh? Lléguele, lléguele. A ver si no le dan calambres, maestro. Qué milagro, señorita Nubia. Tanto tiempo sin verla. ¿Cómo están los patrones? Están bien, gracias. El tío Oscar quiere que le arregle el coche. ¿Qué servicio desea? Pues no sé qué tiene. Tose y se atranca, tose y se atranca. ¿No estará resfriado? A lo mejor. A ver, permítame. Gracias. El vino, ábrele el cofre. Órale. A ver, acelérale. No más no. Ni modo. Bujías nuevas, platinos, afinación completa. Uh-huh. Tráete las herramientas. Ok. De balón, ping pong. Siempre te daré.
digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor, y cuando salga el sol será una mañana. ¿Darse prisa? Pero si ya está listo, hemos terminado. Pase de la cuenta a mi tío y no se le olvide el 10% de descuento. Vuelva pronto, señorita Nubia. Uy, maestro, 10% de descuento. Así el negocio va a la quiebra. Con esa clase de cortesías, ya pronto no vamos a tener ni para comer. ¿Y de cuándo acá me tiene usted que decir cómo se manejan las finanzas? Ay, sí. Usted es muy bueno para manejar la bolsa, ¿no? Pero la bolsa de otro. Ay. ¡Oh, carros! Vete haciendo la idea de que perderás el millón de pesos y de que Nubia se casará con ese magnífico Bon Vivant. Y además tendrás que reconocer que yo, Emilio, tu hermano, soy mucho mejor que tú. Como que he heredado la mejor sangre de la familia y el mejor seso. ¡Tío! Hay que respetar al perdedor. Está bien. Oye, Nubia. ¿Dónde quedó ese disco de fanfarrias que escuchamos durante las Olimpiadas? Está en el cuarto de música. Ahora que es mi noche de triunfo, quiero volver a escucharlo. Señor, el mecánico. Ah, dile que pase. Sí, señor. Pásele, jovencito. Buenas, jefe. Aquí le traigo una cuentecita. ¿Cuánto fue? Uy. 76 pesos con 39 centavos. ¿39 centavos? Impuesto de lujo. Será por ingresos mercantiles. Pues para el caso es lo mismo. De todas maneras es dinero que va a parar al mismo lugar, así que... Sí, ya, 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 ya. Gracias. ¿Y el 10% de descuento? Ya estuvo, ¿no? Bueno, nos vemos al tier. Jefe, por favor, el conocimiento de firma. A ti no te conocen, ¿verdad? Ahora sí. Gracias. Don Oscar, nos vemos hasta la próxima. Y ya sabe, servicio de primera y baratito. ¿Te gustaría ganar 500 mil pesos? ¿Perdón? 500 mil pesos. 500 mil tortas. ¿Y a quién hay que matar? A nadie, hombre. La cosa es sencilla. Solamente tienes que ganar una simple carrera. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Ay, ay, ay. Pues pues me la pone re fea. ¿Qué tal si la riego? Es medio millonazo. ¡Juégale a toro! ¡Mi campeón!
Bien, se terminó el tiempo. He aquí mi campeón. ¿Tu campeón? ¿Aquí? ¿Es este? Oscarín, ¿qué broma es esta? Ni es broma, ni es esta. Es Benito, y es este. Además, es mi campeón. Creo que no habrá obstáculos para nuestra boda. Aún falta que ganes la carrera, Alex Chiquito. Por no decirte Alex JR, por si no me entendiste. Pero... Cálmate. Seguro que sí. Aún falta la carrera y que él le gane a tu campeón. Pues a eso estamos. Y usted, jovencito, no cante victoria antes de tiempo, ¿eh? Bien. Me imagino que todos ustedes saben lo que es un rally. ¿Con boquilla o sin boquilla? Claro que sí, hasta un bebé lo sabe. Di a todo que sí, luego yo te explico. Pues entonces no hay problema. Serán 10 metas. Esta es una carrera de habilidad e inteligencia. Que gane el mejor, el mío. No se preocupe, Tim. Este limpiatuercas no me va a servir ni para el arranque. Órale, no se mande, playboy de chisguey, ¿eh? Alex, no te comprometas. Sí, una vez. Nubia tiene razón, tranquilos. Hay que competir como caballeros. Vamos. Aquí están las instrucciones para la primera meta. ¿Listos? Yo cuidaré al tuyo, ¿eh? Y yo al tuyo. ¿Y yo a quién cuido? ¡A nosotros! Buenas noches, señorita. No fuera usted tan amable de cambiarme un cheque. Si es tan amable, ahorita se lo doy. Permítame ahora, verá. La pistola, los planos. ¡No, eso no es un arma! ¡Eso no es un arma! ¡Hola! ¿Qué le pasa, maestro? ¡Oye, no sé! ¡Sí, para contar la carrera! ¡Hombre, hombre! ¿Qué falta de garantía, soleta? Si aquí está mi cheque, ¿qué no ve? Si yo lo vine a robar, ¿para qué están los más que me esconden? No, muy graterito, muy sinvergüenza. Ándele con todo su disfraz, acompáñeme a la delegación inmediatamente. Ándele, vámonos. Vámonos. Después de usted, por favor. Por favor. Ándele, camínele. Despacito. Idiota. ¿Qué carrera ni qué carrera ni qué cheque con fondos? Nada. Pero qué barbaridad. Platero. ¿Cómo es posible que haya gente así, verdad? Camine. ¿Cómo? A prisa. Échese uno, hombre. Chihuahua, estos cuates siempre tienen que meter la pata. Ah, no, no. A mí que me registren porque yo soy inocente, señor, ¿eh? Mire, señor juez, usted no sabe quién soy yo. No tiene usted idea de quién soy yo. Sí, sí. Usted ha de ser un influyente, de seguro. Pues verá usted, arquitecto. Usted podrá dudar de mi vecino el limpiatuercas, pero de mí... Órale, mono, sin insultar. Nomás deja que te agarre solo y vas a ver, ¿eh? ¿De mí? Usted no sabe quién soy yo. Es más, venga tantito. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? No. Pues voy a hacer que lo cesen. Nada, nada. Nomás fíjese, señor. Pobre, pero honrado. La mera, ¿verdad? Ya está bien. ¡Rafles! Y usted también. Imitación de Chucho el Roto. Mire, viejo. Nada de insultos. Sí, claro. Ahora resulta que los dos son un par de blancas palomitas. Un par de pájaros de cohete es lo que son.
y quieren hacerme creer en el cuento ese de la carrera y los cheques, ¿eh? ¿Qué, no habrá un médico? Has de estar enfermo de la panza, mono platanero. No se deje decir eso. Ellos son inocentes. Diga usted, señorita. Sí, mi novio es inocente. Solo está participando en una carrera de habilidad y por eso el cheque y el disfraz, pobrecito. De todas maneras, tendrá que pagar una multa. Alteración del orden público, faltas a la autoridad e impuesto de lujo. ¡Éjele! ¿Qué ves, Fisgón? ¿Esto basta por los dos? Sí, sí, por supuesto. Godínez, suéltalos. Sí, señor. Dale. Por poco te quedas sin chamba, ¿m? Alex, mi amor, recuerda que tienes que cumplir con tu segunda prueba. ¿Qué es? Tomar prestadas cápsulas de pollo. Bueno. ¿Ya ve? Se lo dije. Pobre, pero honrado. ¡Ahí viene el granjero! ¡Pícale! ¡Por acá no! ¡Córrele! ¡Gallinero, gallinero! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Apúrele! ¡Ay! Te dejaron como panal. Bueno, tú síguele mientras yo te quito las postas, ¿eh? Deberán vender las cápsulas de pollo en un lugar que no es divino. ¡Ay! ¡No seas brusco! Con hombre divino, pero no humano. ¿Qué? ¿Qué? Mira para allá. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí, ya entendí, hombre. Hacer negocio con huevos en un lugar que no es ni divino ni humano. El Salvador. República del Salvador. Llévelos, aquí baratos sus huevos. Llévelos, llévelos. Pase, mire. ¿Y ahora qué? ¿Qué de qué? Enséñanos su derecho de piso. Aquí yo llegué primero. Vámonos de aquí. Para vender huevos cualquiera. Entiéndele. Echar corucos a otro lado. Llévelos, llévelos, baratos. Aquí sus huevos, llévelos. A 50 mis huevos. A 40. A 30. A 30 acá también. Aquí mis huevos a 20. A 15. ¿Ah, sí? Pues a 10 centavos. A 5. A 3 centavos. A 1. A 2 centavos por huevo. Llévelo. Puedo venderme 5 docenas. Apúrele que me lo damos más barato. A 20 docenas. Vente para acá, pelón. No para acá, pelón. Vente para acá. Yo te los voy a regalar, pero aviéntalos bien, ¿eh? ¡Tome! Óigame, señor, ¿qué cosa es esto? Pero es la competencia, señor juez.
Voy a hacer que lo cesen ipso facto. Y yo, aunque parezca merengue, ya lo sabe. Pobre, pero honrado. ¡Silencio! De esta no van a salir tan fácil. Lo sabemos. Y por eso la multa pagaremos. ¿Ah, sí? ¡Godines! ¡Suelte a esos locos! Voy, señor. De la que te salvaste, Godines. Mucho, Godines. ¡Apúrale, Godines! ¿Ahora sí ya estuvo, chavito? ¿Qué? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para salir, Nubia? ¡Godines! ¿Qué esperas para sacarme? Señor juez, ¿a mí no me saca? No, pues llevas buen récord. Dos pruebitas y dos paradas en la cárcel. ¿Para mí que necesitas dejar ese rally, mano? Rally, rally. Una competencia que no es competencia. ¿Entonces qué es? Una prueba de habilidad e inteligencia. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Bueno, ya. A ver qué dice el sobre de las instrucciones. Memela. Cuá de pato. Memela de pato. Tu camino has de encontrar en un lugar donde se come. A la una, una gente has de hallar. A la una persona. Voy, maestro. Es la mera hora del tequila. Con razón te dicen la corcholata. Cuando no estás tiradote en el suelo, estás pegadote a la botella. Eso estará a reventar. ¿Cómo es lógico? ¿Qué más dice? ¿Qué importa, hombre? Yo soy muy inteligente. ¿Qué más da lo que diga? Soy genial, hombre. Dame un beso. Nada de besitos. Mañana tengo que estar en condiciones para ganar. Ella, con gusto, te ha de ayudar. Nomás no se te olvide llevarte la cobija. ¿Para qué? Para cuando caigas en la cárcel. ¡Ay, ay, ay, ay! Hola. Es como buscar una aguja en un pajar. No te preocupes, con mi astucia y con mi inteligencia lo vamos a encontrar enseguida. Sácate. ¿Qué no se ha fijado por dónde camina? Sí. ¿Está loco? No, lo entonces, que pasa ¿qué le pasa? Muy distraído y usted disculpe. ¿Cómo, por favor? Disculpen ustedes. Feliz cumpleaños, señora. Imbécil. Sí, es imbécil, pero ya se le va a pasar, no se preocupe. ¡Abran, abran! ¿Qué? Ándale, vámonos. ¡Sal de ahí! ¡Ay! ¡Qué bárbara, qué distraída eres! Mira, que métete detrás de la puerta. ¡Ay! Niños y las cacatúas primero. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bueno! ¿Qué horas son? Es la una. A la una persona nos dará la clave. Elemental, mi querido tragahumo. Tío Oscar. Vámonos, traga humo. Fuego, fuego, fuego.
¡Fuego! ¡Fuego! Ustedes perdonen, fue una falsa alarma. Resulta que mi compadre estaba jugando póker con sus amigos y entonces dijo, ¡fuego, fuego! Y yo entendí, ¡fuego, fuego! Perdón, ¿eh? Perdón. Sí. Con permiso, usted perdone, señor, disculpe. El papel. Aquí está. Cámara, ¿qué les pasa? ¿A poco otra vez? Nomás con cuidadito, porque luego nomás van y lo avientan a uno ahí como gato de feria. ¿Y ese ratón es otro de tus extraños adornos hippies? Sí, tengo ratones en el plafón. Este será el primer ratón hippie. Y le voy a enseñar yoga. Y además, será vegetariano. Y será más inteligente que tú. Sí, ¿cómo no? Oye, si quieres, por ahí tengo unos cuantos para que formes tu conjunto de rock. ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo a dónde? A sacar a Benito de la cárcel. Pero debo hacerlo. Mis tíos me han encargado que si alguno de ustedes cae en la cárcel, yo pague las multas. Déjalo. Alex, no es justo lo que haces. ¿Quieres casarte conmigo, sí o no? Sí. Bueno, pues entonces apechugue que lo saque su tío Oscar, que para eso es su campeón. Tú para la casa. Pero... Ándale. Dejas condenadas, muy maternales, ¿no? Ay, es que tengo que sacar de la cárcel al mecánico. Pin 1, pin 2, pin 4, pin 5, pin ya, pin 30. Bueno, con esto está pagada la multa, señor juez. Godínez, sácalo. Sí, señor. A la calle, jovencito. Ya ve, es la puritita, ¿verdad? Te lo dije. Pobre, pero honrado. Aquí está el recibo de la multa. La próxima vez pides un descuento. ¿Y usted, señor juez? Sí, 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 ya sé, ya sé. Pobre, pero honrado. Después viene el brinquito y el pisotón. ¡Abur, jovencito! ¡Vámonos! Hasta luego, señor juez. Don Oscar, yo... Ni una palabra. Ese lobo te sacó ventaja por esta vez. ¿Qué tanta? 12 puntos. ¿12 puntos? ¡Chin!
por mis tonterías, voy a hacerle perder su dinero. Sí, la cosa es grave, Benito, pero no tanto por el dinero. ¿Entonces? Esta carrera tiene para mí un significado más importante que un simple millón de pesos. Se trata de la felicidad de Nubia. ¿De Nubia? ¿Qué sucede? Que quiere casarse con ese vividor de Alex. ¿Ella quiere casarse con él? Por eso, Benito, hay que dar. Ese te lleva 12 puntos. No importa. Confío en que en la siguiente prueba te emparejarás. Me canso. Benito. Sí, señor. Siéntate. Siéntate. No sabes pasearte, hijo. No, señor. ¿En qué tono? ¿Cuál te sabes? Fa moteado, fu remol, sol brillante. Ah, en fa moteado. Perdón. Órale. Por eso digo, perdón. Vida de mi vida. Perdón. Si es que te he faltado. Oh. Perdón. Ah. Ángel colorado. Ángel adorado. Ángel adorado. Ah, ángel adorado, dame tu perdón. Majas, jamás. No. Jamás. Jamás. No. Jamás. Por eso, hombre. Jamás. Jamás habrá quien te quiera. Amor. Ya que lo bajen. De tu sí, amor. Fuera. Cántale. Cántale, enséñale. Ah, ¿qué canta? No, hombre, van a ver. Ya los presentes, ahí te va la última. Para que te eduques. Vagaba solo de pueblo en pueblo sin un cariño. Yo no sabía lo que era un beso, lo que era amor. Cantando siempre con mi guitarra, crucé montañas, valles y ríos. Era dichoso con mi canción. Más de repente tú te cruzaste por mi camino. Mil emociones desconocidas yo descubrí. Paré mi marcha y entre tus brazos hice mi nido porque creí que me entregabas todo de ti. Pero mi dicha fue pasajera porque me diste desilusión. Mientras te daba mi vida entera, tú destrozabas mi corazón. Y por eso digo ahora, ya no canto, ya no río, ni me alumbra más el sol. Mi canción quedó en silencio, mi guitarra en un rincón, extrañando mi vagar de trovador. Pero ahora mismo vuelvo a mi vida de peregrino y haré de cuenta que eres la gente que nunca vi. Agarro el paso sin detenerme, mirando al frente para seguir cantando siempre, cantando así. La ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, 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 la ya.
paso sin detenerme, mirando al frente para seguir cantando siempre, cantando así. La, la. Sin detenerme, mirando al frente para seguir cantando siempre, cantando así. La ya, la ya, la ya, la ya. Paso sin detenerme, mirando al frente para seguir cantando siempre, cantando así. La ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya. Llevar en bicicleta canasto con pan a gran circunferencia. Ah, sí. ¿Qué haces? Nada, le estoy dando una pequeña arreglada aquí a la bicicleta de mi cuate. Alex, eso es trampa. Oh, no te preocupes. Tú no puedes. En la guerra y en el amor todo se vale. Pero es que... O ganamos o te quedas divorciada. Oye, terroncito de azúcar, espérame en la gran circunferencia, ¿Y en qué me voy? En avión. ¡Ay! ¡Oh! Psst. Dame una mano. Sí, cómo no. Échame una manita con la canasta, ¿sí, Manis? Sí, hombre, ¿cómo no? A ver. A ver. Ahí le voy, ¿eh? Ahí va. ¡Vámonos! Ay, no me haga reír, que tengo boqueras. ¡Aquí está mi campeón! A ver, a ver, a ver. ¡Ahí viene el mío! ¿Qué te pasa? ¡Me estás ahorcando! ¡Echa la canasta! ¿Cómo vamos? Empatados. Salud. Pues que gane el mejor.
tomar? Dos congas, por favor. ¿Congas? ¿Me invitaste a tomar o me invitaste a bailar? Tú vas a ver cómo con las congas vas a bailar. ¿Ya resolviste el acertijo? Pues verás. Acá es Acapulco. Lo de pescar sin anzuelo, no sé, conseguir, conquistar, ligar. Lo que sí no entiendo ni papa es eso de Beta Verde. Mira, con lo que acabas de descifrar, yo creo que Beta Verde viene siendo algo así como... ¿Sabes lo que quiere decir gringo? Yo no hablo inglés. Green es verde. Go es vete. Y si en lugar de vete es beta, resulta que Beta Verde es una gringa. Ah, ya entiendo. Vas a Acapulco, te ligas una gringa y la traes a México. Así es. Pero para mí va a estar difícil porque no tengo cara de lanchero. Yo mero, para eso me pinto solo. Pues anda, jálate por dos porque ya tengo mucha hambre. No tan deprisa. Primero, digamos salud. Está bien. ¿Qué, a poco vas a jugar al hula hula? ¿A la hula hula? Hula hula la que viene allá, mira. ¡Agua! ¡Oye! ¡Sea payaso! Ay. Oye, ¿y Benito? Anda resolviendo el crucifijo ese. ¿El crucifijo de piedra? No, el otro. Ah, Rafael. ¿Quién? Rafael Levy, mi amigo. El novio de un amigo mío. No, hombre, el acertijo. ¿El que se pelea con Batman? No, hombre, el problemón que trae el maestro Benito. Y con lo difícil que está, imagínate. Ir allá, pescar sin anzuelo una beta verde y traerla para acá. Está durísimo. Bueno, súbete, vamos a remar. Ahí te voy. Vámonos. Buenas, señor. ¿Para qué le hablas si no te va a contestar? Psst, ¿qué no ves que es el grito del patrón? Mecanicuchos baratos. ¿Qué, no ha visto al maestro Benito y al pichón? Se supone que deberían estar aquí hace 5 minutos. A lo mejor el pichón ya le rogó y ya se hicieron cuates. Alex, ¿y ese mecanicucho? Nada más me faltaba. ¿Mecanicucho? ¿Mecanicucho? Sí, mecanicucho. Entonces, ¿a qué va el taller? ¿A que se lo afinen? ¿A que se lo engrasen? ¿A que le cambien las bujías? ¿Se lo pongan a tiempo y le cambien los platinos que bastante falta le hacen? ¿A quién? ¿A mí? ¿Al coy? ¿Y Dios? Dígame, señor. Hoy es Casius. ¿Conoces a los tíos de Nubia? ¿Quién es Nubia? Ay, hombre. ¿Eres dos? A Nubia, mi Nubia. La tía de los excéntricos. Oscar y el otro. Acuérdate. Oye, Casius, tres de dos Alcacelser. Derechos, llévalos a la playa. ¿Cómo no, señor? Eso, yo los pago. Sí, señor. Ay, mira, Acapulco. Me cerró. Ah, bueno, entonces te cuentas, se la cargas a los tricéntricos. Y no vayas a ir a la mamá. Nada, los alcaceres yo los invito, van por mi cuenta. Y además, yo pago todo. Thank you.
de sinvergüenzas. No, no, no. Déjame darte una explicación más concisa. ¿A dónde vas, Federico? Yo no quiero bañarme, Pedrito. Lo mejor es echarnos las otras porque ya está reciendo la calor. No, Jorge, no es bueno tomar... Yo no me llamo Pedro. Está bien, Alvarito. Ah, sopló la rodilla. No, hombre, no haciendo. Ven acá. Déjame. Ay, no arrollen. Por favor, hombre, no te azules así. Tienes que ponerte el traje de baño. Déjame explicarte. Antes de que llegue el último verano, me tendrás que olvidar. ¡Compadrito! ¿Qué pasó? No es justo que mis tíos hayan depositado toda la confianza en ustedes. No me gusta, ¿no? Y sobre todo en ti, Alex, que eres mi novio. Sí, claro, pero te juntas con este mecanicucho barato. Denigrante para y mira sexo cómo masculino. Vienes, cayéndote de borracho. Ay, además, tiene la desfachatez de llegar tarde. Ay, no, espérate, no jales, que no pero todavía te caes. Mírate. ¡Levántate! No, no, la... Nomás llego a México y yo misma me encargo de meterlos a la cárcel. Ay, qué asco. Hasta parece palmeras borrachas de sol. Ay, qué borrachera trae Benito, mano. Yo creo que en 3 días no se la quita, pero con nada, man. Yo tengo un remedio para la cruda buenísimo, mira. Un vasote de leche, un huevo, papaya y azúcar. Ah, ni con eso se le quita. Ay, espérate, mira, ven. Chulis, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Ay, qué quemadote. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás, eh? Muy bien, gracias. Ay, qué bueno. Ay, flaco, ¿para qué te pones traje de baño? Ay, ¿qué tiene tú? Ay, ¡nos vemos! Adiós, adiós, Chayito. Ay, ¿y tú? ¿Quién es? El novio de un amigo mío. A ver, tengo una idea. Ay, tú siempre tan inventador. A ver, súbete el pelo. Pon cara de macho. Más o menos. A ver, sube las cejas. Suma la trompa. Los labios. No, no, una boquita sexy. ¿Sexy? No, no, no. Ya sé. Suéltate el pelo. Poco a poquito, poco a poquito. Eso. Ay, ya me cansé. Ay, lástima de perfil. Ya sé. Vamos a ligaros unas gringas. Nos las llevamos para México. Mejor vámonos con los muchachos, porque si me meto con las viejas, luego la riego. Nada de que la riego. Tenemos que ayudar al maestro Benito. ¡Órale! Te digo que no sé hacer nada. Y luego el maestro Benito, ¿cómo se va? ¿Cómo que no? Dice, muchachos, a correr. ¡Vámonos! ¿Dónde voy? Así. Ay, pero qué malvado eres. ¿Vámonos? ¿Qué pasó? El que la hace, la paga. ¡Oh, tonto, tú suelta! ¿Qué pasó, chava? ¿Se toman algo? ¡My goodness! ¡Sinvergüenzas! ¿Para qué le das al maricón? A ver, esta desgraciada. Óyeme, ven acá, ¿por qué me pegaste, eh? ¿Por qué me pegaste? Ya se te hizo, ¿no? Pues toma, pues mira, pero si verás. Están re locos, ¿verdad, mana? ¿Qué pasó, mi joven amigo? Se me hace que ahora sí ya lo olvidaron. Nada de eso. Si ella lo quiere, por eso no ha venido. Y yo, de idiota, que me muero de ganas de verla. ¿Qué dijo? Ah, sí, su cuento ese del pobre pero honrado. Nada de importancia. Solo me pasa cuando me malenamoro.
Buenas noches. Buenas noches, señorita. Qué milagro. Tanto tiempo sin verla por esta su casa. Vine a pagar la multa. Solo que se me hizo un poco tarde. Está bien. Venga conmigo a que le dé el recibo. Espere. ¿Podría dejarme solas un momento con el detenido? Sí, cómo no. Pase usted. ¿De qué se trata? No me diga que viene con disculpas. No. No busqué excusas. Si la cosa está bien clara. Ah. A usted lo que le interesa es que gane ese niño bien. Esta es su clase. Van a casarse. Pues que les aproveche el triunfo y que sean felices con las trampas que han hecho. ¿Qué tanta barbaridad está inventando? ¿Cómo se atreve a juzgarme y... a juzgar mis sentimientos sin siquiera conocerlos? Tiene usted razón. Soy un metiche. Un intruso. No sé para qué acepté participar en esta loca carrera. Yo pensé que... ¿Pensó que? Nada que le importe. Váyase y déjeme en paz. Y cásese con ese que no ha sabido ganarla dignamente. Aquí tiene usted, señorita. Gracias. Buenas noches y muchas gracias. Y que ese terco salga cuando quiera. Sí, terco y necio. Y pobre, pero honrado. Nubia, ¿y mi campeón? ¿Pagaste su multa? Por supuesto que sí, pero el muy cretino no quiso salir. Ay, ya le estoy viendo alas a mi millón de pesos. ¡Vidita! Te estoy hablando. ¿Qué quieres? ¿Y ese mal humor? ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? Neurótica, está neurótica. ¿Bien? ¿Me quieres abrir, por favor? Ya voy, tío. Pásale. Tu pelo no tiene por qué pagar tu mal humor. ¿Y quién está de mal humor? ¿Qué sucedió con Benito, ¿Benito? ¿Ya qué viene a hablar de ese mecanicucho? No hables de esa manera, Nubia. Bien sabes a qué me refiero. Yo no lo sé. De acuerdo. Pero déjame decirte una cosa. El venirte a encerrar a tu cuarto, el aporrear tu cabello con un cepillo, no es otra cosa más que estar enamorada de ese mecanicucho. ¿Enamorada yo de ese? No tienes por qué negarlo. No hay nada vergonzoso en que te hayas enamorado de Benito. El que sea mecánico no lo hace peor ni mejor que otros. Esto te demuestra que el verdadero tesoro en una persona es su calidad humana. Ah, y permíteme decirte otra cosa. Aporreándote el pelo no es la mejor forma de conquistarlo. ¿Qué dices? Ah, ya entiendo. Es otra de tus sucias tretas para que no me case con Alex, ¿verdad? Pues te falló, tío. Te falló. Porque yo amo a Alex, por leal, amoroso, desinteresado y fiel. Y a ti te odio, te odio, te odio. Pues lo dicho, no voy a continuar en esta carrera. No voy a seguir soportando a ese niño fifí que se las da de muy guapo ante ella, que se las da de muy, muy. Yo siempre lo dije, que esa vieja era tan estirada que parecía liga. Órale, no se mande, que para insultarla nomás yo... ¿Y por qué nomás usted? ¿Que nosotros no sentimos en carne propia lo que nos hace esa...
criatura del señor? No seas bruto. Pues que ando hasta las chanclas por la nubia. Hijo, con razón no era resultado, mano. Bueno, ya déjate de inventar, ¿no? Lo importante es que mañana mismo le diré a un Oscar que me retiro de la carrera y que se pierda lo que se pierda. Buen día. ¿Cómo amaneció mi campeón? Mire, don Oscar, yo solo vine a... A perder. Sí, porque mi Alex lo va a hacer papilla en esta última etapa. Y para que esto sea verdad, como en los tiempos de la Edad Media, en que las damas ofrecían sus prendas a los caballeros que competían... ¡Ándale! Así te ofrezco ahora mi pañoleta y mi anillo como símbolo de mi amor, amado mío. ¿Y bien? ¿Qué ibas a decirme? Nada. Que vine a ganar y voy a ganar. ¡Fantástico! Entonces cada quien a su cada cual. ¿Le trajiste el amparo al maestro? Pues no, que le gustaba la güera. El papelito, hombre, para sacarlo de la cárcel. Ya sabes que siempre cae. Ay, se ha dado unos rasponzotes. ¿Dónde va a ser el partido? ¿Qué partido? El de fútbol, porque con esos kilos y ese casco parece usted tacle. Recuerden, están empatados en puntuación. Y esta es la última oportunidad. Deben hallar la clave de la meta final de esta carrera loca. ¿Y tú qué esperas para empujarme? ¿Qué no ves que está parado? Vamos a seguirlos. Ya vas. Jaime, let's go sobre los go-karts. Yeah.
No daremos nunca. ¿A menos que? A menos que tú me ayudes. ¿Otra trampa? Sí, la última. Toma. Va, de acuerdo. Es una clave falsa. Haz que la encuentre. Esta es la clave final. El que gane esta competencia será el campeón. ¡Ese es mi gallo! Me engañaron, malditos. Me enviaron por una pista falsa y perdí. Señores, brindo por el ganador. Mi campeón. No fue nada, no fue nada. Todo se lo debo a mi extraordinario talento, a mi fabulosa inteligencia y, lógicamente, a mi futura esposa, sin la cual esta hazaña no hubiera podido ser consumada. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso. Te siento solitario cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras no ser, pero te extraño.
ceremonia religiosa de la señorita de la Garza y Garza y el prominente Alejandro Senties? Ay, maestro, ya me cansé. Mejor se lo voy a leer a mi manera. Se celebrará en la Iglesia de la Piedad el día 9 a las 12 del day. ¡Sí es hoy! ¡Dentro de una hora! ¿Hoy? Ándale, ya nos cayó el chahuistle. Ahí viene el ruco a cobrar su millón de dólares, mano. ¡Ay, la calor! Jeremías, el duociclo. Lamentándose por lo que no fue, eso no te ayudará a conquistarla. ¿Qué dice? Que Nubia esté enamorada de ti. Y no me digas que no es cierto, porque me daría mucha tristeza el saber que Nubia ama a un hombre que no la quiere. ¿Que Nubia me ama? Si mi hermana no anduviera ahí casándose con el cuate ese, ¿no? Hay formas de llamar la atención de un hombre y hay formas de conquistar a una mujer. ¿Qué se propone? Un rapto. ¿Un rapto? ¿Sirve esta matraca? Claro que sirve, vaya. Entonces, ¿qué esperas para echarla a andar e ir en busca de tu Dulcinea? ¡Ay! ¿Qué cosa? ¿Qué no ves que tengo prisa? ¡Mis dedos! ¿Pero qué te vas a ir así? ¿Y qué hago? Ya nos queda tiempo. Vete a cambiar de boleto, ándale. Bueno, un segundito, ¿sí?